Hola, buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal y hoy lo que vamos a ver es, por cortesía de Foto321, que nos han traído este nuevo flash, que es el Godox Wistro AD360. Es un flash tipo Cobra, muy portátil, manual, no TTL, pero con una potencia bastante fuerte. Características del flash: viene con una parábola, viene con un pequeño difusor, la batería se puede cambiar, puedes tener varias baterías, ¿vale? Por si tienes unas sesiones muy largas, y con adaptadores podrías poner conos, ventanas, etcétera. La bombilla, como veis, es bastante extensa, sobresale del flash, ¿vale? Y con esto lo que hacemos es bloquear la parábola. Los botones súper intuitivos, o sea, es más potencia, menos potencia, la rueda, botón de sonido, modo manual, modo simpático con otro flash, que un destello de otro flash se dispare, y modo simpático con un flash TTL. ¿Vale? Sencillo, fácil, abatible, etcétera. Ahora, potencia, ¿qué es lo que más me ha sorprendido de este flash? Lo voy a comparar con el 600 de Canon, ¿vale? Que se supone que es el buque insignia y es muy potente, ¿vale? Tenemos un fotómetro de mano aquí y vamos a comprobar desde la misma distancia un flash de destello. Y para que nos marque el número guía, porque debería de ser a ISO 100, a un metro de distancia, lo tengo hecho a ojo, es simplemente qué diafragma de diferencia tiene este flash a un flash 600. Si este flash lo disparo, me acaba de marcar un 90, ¿vale? Un 90 tendría, ya sé que no existe, pero yo tendría que poner en mi cámara un 90 de diafragma para que la exposición fuera correcta, ¿vale? Ahora voy a hacer la misma prueba con el 600 con un zoom 20. ¿Por qué un zoom 20? Porque este no tiene zoom, ¿vale? Este sí que tiene zoom. Lo voy a hacer con el gran angular, con el 20, que es lo más parecido a lo que abre esta parábola. Vuelvo a colocar esto y hago una prueba de destello. Un 45. Yo tendría que poner un diafragma mucho más abierto, que es un 45 sobre un 90, para igualar la potencia de este. Ahora, el truco que tienen estos flashes es que este tiene zoom. Y entonces te dice el fabricante, claro, es que esto tiene un número de guía 60, vale. Aquí la jugada del millón es que si yo ahora le doy al zoom y en vez de el 20 le pongo a 200, sí que es verdad que cuando yo haga el disparo a la misma distancia, me llega un poquito más de 64, sube bastante más. Pero claro, estamos hablando de un zoom, si yo tengo que iluminar a una persona de cuerpo completo, no voy a tener suficiente apertura de luz. Con este sí, con esta parábola y con los accesorios que tiene, no necesito ni darle al zoom ni nada de eso. Abre suficiente para iluminar, con una potencia bastante excesiva. El tema de la sincronización a alta velocidad, el HSS, es muy importante. Nosotros ya lo hemos utilizado, ya lo veréis en otro de los vídeos. La posibilidad de disparar a velocidades de 8000, no hace falta irnos a ese extremo, pero es muy importante. Por ejemplo, en el estudio tenemos una luz ambiente bastante fuerte, entonces si lo que queremos es dejar una luz, buscar el primer negro para que no nos afecten los reflejos de las gafas o de fotografía de producto, pues lo que hacemos es subimos a una velocidad un poquito más alta, conseguimos el primer negro y entonces con este flash sí que podemos llegar a hacerlo. Nada, si tenéis alguna duda, ya sabéis, en la parte de abajo del vídeo podéis escribir cualquier cosa y os responderemos
con la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias a Foto321 por habernos prestado este material. Encantados con ellos. Y nada, chicos, hasta la próxima. Adiós.